latido de tu corazón desde tu primer hálito de vida. Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te
salvo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Crezcas más. Thank you.
esté con todos ustedes. Santo Padre, la Iglesia te da la bienvenida y en este día se reúne con tus padres, familiares y amigos para celebrar contigo la bendición de los 15 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias a Dios porque te dio la vida, así como una aceptación de los deberes de tu vida cristiana, que deberás vivir según las exigencias del amor y de los mandamientos de Dios. Vivir supone crecimiento y crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones y comprometerse a cumplirlas, aunque le resulte difícil. Con espíritu de fe vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos y irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó porque es propicio que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Puede sentarse. Aún dentro de esta limitación de asistencia, por la presencia de Dios, celebras esa bendición tan especial que el Señor te ha dado, la celebración de tus 15 años. ¿Qué es lo que más te motiva en este día? Desde luego las preguntas voy a pedir que las contestes. En donde se manifiesta la presencia de Dios de diferentes formas. ¿De qué modo? La manifestación de Dios a través de tus familiares, de tus padres, de las personas que te quieren. ¿Qué es lo que celebras en este día de tus 15 años? Podríamos decir,
esa presencia del amor de Dios, del amor de Dios, que mencionabas, expresaba en tus familiares, expresaba tu vida. Cabe señalar, aunque no lo modelo exactamente hoy, que el dar gracias a Dios o reconocer su presencia es vivir esa unidad ante el Señor, es reconocer que de Él se recibe todo. Y si de Él se recibe todo, entonces a cada uno que nos toca por hacer, si todo lo que recibe no es mérito de Él, ¿por qué presumes como si no lo hubiera recibido? ¿Qué es entonces lo que nos toca hacer? ¿Qué es semejante nuestro quehacer? Aquella palabra de Salem, que ya nos la traduce, en poner a trabajar porque de Dios hemos recibido. Y eso es precisamente lo que te corresponde, poner a trabajar esas bendiciones que el Señor te ha dado. ¿De qué manera? Reconociendo el amor de Dios en tus familiares, en tus padres. En ese reconocimiento de esos dones de Dios, decían que de Dios lo recibió todo, que nos toca hacer entonces. Ya mencionaba trabajar. San Agustín tiene una frase muy interesante al respecto, que resume que cuando Dios premia nuestros méritos, lo que hacemos, corona sus dones. Esta es precisamente, he estado comentando, refiriéndome directamente a la palabra de Dios que escuchamos en esta celebración, a la otra vez. Delante de los recibimientos, y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Estas tres bendiciones, esta la celebración de los cristianos. Dios te bendice de diferentes modos. Es que Dios te eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fueras santa y reprochable ante Él por el alma. Una vida de santidad expresada en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, en el cumplimiento de los deberes en tu hogar, en el reconocimiento. Y continúa el apóstol en esta lectura, después de hablarnos de que te ha llegado para vivir en la santidad. Continúa y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuera su vida. Te llama a ser hija de Dios dentro de un seno familiar, de una familia en donde has vivido y conocido ese amor de Dios. Y lo que recibes de Dios, muchas expresiones de la vida, aunque a veces quizás no se valora suficientemente todas, pero expresa lo mismo, es ese amor de Dios expresado a través de tus familiares, en donde ellos se esfuerzan por darte lo mejor, ayudarte en el crecimiento. A los sabios entendidos se los han manifestado a la gente. Solamente la sencillez se puede comprender y entender la voluntad, la presencia de Dios. Y después, ya casi al final del Evangelio, cuántas veces somos mayores, nos sentimos cansados, desorientados, tú vas iniciando la vida. Pero el Señor te está señalando a quién debes recurrir en momentos que se compliquen. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo que nos impone el Señor no sobrepasa nuestras fuerzas. Bien, contra. Mira, vamos a pedirte que en este día, y en el momento de la comunión, ofrecerla por ellos, en especial por tus padres. De esta manera estarás ayudando a que el Señor te los conceda, a que caminen muchos años todavía más contigo. Hacia ese encuentro con Dios nuestro Señor, es el momento de la comunión, ofrecerla por ellos. Y que en este día tan especial, consciente ya de tu compromiso como creyente, haga la renovación de tus promesas a los tus padres, con todo el tiempo que te dio, juntamente decir, con ese agradecimiento por esa bendición tan especial, la celebración de tus 15 años. Nos ponemos de acuerdo. En aquel momento ellos hicieron en tu nombre una profesión de fe. Esa fe es la que te ha traído ante el altar del Señor. La Iglesia en este día te pide que renueves y confirmes voluntariamente con favor. Renuncien ustedes a Satanás. Renuncien a todas sus obras. Renuncien a todas sus seducciones. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos.
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Vamos a pedir a los carmelos que hagas el agradecimiento de su persona a Dios nuestro Señor y a la vida. Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, tu mandamiento de manos unos a otros. Que tu gracia en mí no me sobre mano, te lo pido por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Oh María, Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor. Sé siempre tu modelo de mi corazón y tu fortaleza de mi vida. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma fuerza mi corazón y hazme digna hija tuya. Hagan esto en conmemoración.
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual al sacramento sacrificio de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos estar de tal manera, sostenidos por los dones de fortaleza y alegría, para que podamos servirte con más entrega y crezcamos así alcanzando los nuevos beneficios de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. I do, I do, I do, 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 yeah, I do, I do.
wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? I do, 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 I do,
conmigo en el río. Seguro que sí. Dime, capullo, que sí conmigo en el río. Como otro mamadín.
Nadie se anima a ser soltero esta noche, ¿verdad? Thank you.
Fuerte el aplauso, que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Bien, felicidades. Vamos a brindar, vamos a pedirles a todos, por favor, ponerse de pie. Listo.
Thank you.
Thank you.
días, al fin llegó tu día, niña linda. En que el universo es todo para ti, hoy brilla la luna más que nunca. Como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color. Y como una ángel vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión. Y en sus ojitos la primavera. Hoy estoy aquí para ti. Y como una ángel vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión. Y en sus ojitos la primavera. Hoy estoy aquí. Inolvidable será.